Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Jeepers Creepers versus Pennywise el payaso bailarín. La versión que utilizaré de Pennywise será la de 2017. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Id llegó a la Tierra en un suceso cataclísmico, alejándose en donde actualmente se ubica Estados Unidos, y entrando en un estado de hibernación hasta la aparición de la humanidad. A pesar de que no se especifica, Id vive en lo que se conoce como The Atlix, un lugar interdimensional. Cuando la ciudad de Derry fue construida en 1715, Id despertó y comenzó un ciclo de alimentación con los miedos de sus habitantes para luego volver a hibernar cada 27 años. Él despierta después de sus años de hibernación, o por algún evento violento en la ciudad, y descubrió que los miedos de los niños eran más fáciles de materializar de una forma física, así como que también eran sencillos de llenar de miedo antes de alimentarse de ellos. En una ocasión provocó la desaparición de cientos de niños en Derry entre los años 1740 y 1743. Jeepers Creepers es un demonio que revive cada 25 años y 25 días. Este se encarga de matar a las personas. Cuando este las mata, les saca los órganos para reemplazarlos con los que ya están descompuestos. Bueno, ahora comencemos con la pelea. En una noche fría de luna llena, Jeepers Creepers se encontraba persiguiendo a un chico. Este llega a un pueblo conocido como Derry. Pennywise ve al chico y lo mata. Jeepers Creepers llega al lugar y ve a su víctima muerta y ve a Pennywise. Maldito, mataste a mi víctima, ahora voy a reemplazar tus órganos por unos viejos. Yo soy Pennywise y te haré flotar como lo hice con este chico, jajaja. Dando inicio el combate lucha. Jeepers Creepers saca su hacha e intenta atacar a Pennywise, pero este desaparece. Jeepers Creepers busca a Pennywise. Pennywise aparece detrás de Jeepers Creepers y le mete un puñetazo a Jeepers Creepers. Este se enoja. Jeepers Creepers le da un hachazo a Pennywise. Este se enoja. Pennywise se transforma en una momia y le da varios golpes a Jeepers Creepers. Jeepers Creepers le mete un puñetazo a Pennywise. Este se enoja. Pennywise saca de su boca unas manos, tratando de atacar a Jeepers Creepers, pero este le corta las manos con su hacha. Pennywise grita del dolor. Pennywise saca sus patas de araña y le da varios golpes a Jeepers Creepers. Jeepers Creepers le corta las patas. Pennywise grita del dolor. Jeepers Creepers le da un golpe a Pennywise, pero este intercepta el ataque y le arranca el brazo a Jeepers Creepers. Este grita del dolor. Pennywise intenta atacar a Jeepers Creepers, pero este esquiva el ataque. Jeepers Creepers le clava su hacha en el pecho. Este grita del dolor. Pennywise se quita el hacha y Jeepers Creepers se lanza contra Pennywise, y los dos comienzan a forcejear y Pennywise gana el forcejeo. Pennywise se quita de encima a Jeepers Creepers con un golpe. Pennywise saca sus dientes y le da varias mordidas a Jeepers Creepers y le da varios garrazos a Jeepers Creepers. Pennywise se transforma en una araña gigante. Jeepers Creepers ataca a Pennywise, pero Pennywise le enseña las luces de la muerte, y Jeepers Creepers se queda en un estado catatónico, y Pennywise se lo come y Pennywise vuelve a hibernar por 27 años. Bueno, ahora les diré por qué gana Pennywise. Este gana ya que Pennywise tiene buenos hacks que le ayudarían de mucho en el combate. Aparte, no importa si Creepers no tiene miedo, eso no impedirá que Pennywise ataque. Sabemos que Pennywise necesita del miedo para volverse muy fuerte, pero si es con un ser que es igual a él, definitivamente Pennywise sí le ganaría a Creepers. Y no hablemos del Pennywise de 1990, ya que este se violaría a Creepers sin nada de dificultad. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el vídeo les haya gustado.